tal? Que el gusto, el nombre de saludarlo. Muy buenas noches. En nombre de la música argentina, una noche que vamos a empezar de otra manera, ya que la guitarra nos ha permitido durante tantos años, tantos amigos, tantos lugares que de alguna u otra manera no hubiéramos podido conocer. Y la guitarra ha sido protagonista en este camino de Nelly, de Ricardo, dúo Celeste y Blanco, con tantos amigos. Y esa guitarra nos trajo hasta esta telered, donde venimos a compartir los sueños de tantos cantores. Cada vez que enfrentamos la tarea de presentar a uno de ellos, de conocerlos, cuando Luis Ángel Ponce nos dice: no te olvides, Ricardo, de aquellos de allá, del cruce Castelar, de Santa Brígida, de los del Remanso. Van a estar el próximo martes con nosotros, con un grupo realmente precioso también que se llama La Payana. Y cómo no empezar con guitarra hoy. Las fichas, los astros se han alineado esta noche para que vengamos con la guitarra, simplemente como si estuviéramos en la casa de la familia Albarracín, de Yanina, de su marido, de su padre, gente que hace con nosotros este encuentro con la música argentina. Ha venido Eduardito, vamos a hablar de lo que va a ocurrir el 21. Vamos a entregar algunas entradas, Nélida, que tienen que ver con un festival chamamecero el próximo domingo en el Círculo Criollo El Rollo. No me va a poner el compromiso que lea, porque usted, que es una niña, seguramente va a saber decir lo que va a presentar nuestro amigo Arriola. Bueno, dígame. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar en este hermoso patio provinciano que tenemos, gracias a Dios, todos los martes con todos ustedes y con toda la gente del otro lado de las vías, ¿no? Vamos a presentarnos como siempre en sociedad, ¿eh? Tengo dos hermosas criaturas acá al lado, una es Karina y la otra es Julie. Tengo un hermoso nene acá al frente mío que se llama Martín. Después tenemos a Fernando y a Armaño. Cristian Armaño. No le cambie el nombre. Sí, es cierto. Cristian Armaño. Ahí está, ¿eh? Y bueno, el Círculo Criollo El Rodeo, correntinazo, dice acá. El chaqueñazo, día de la tradición. Actuarán los chaqueñísimos Cardoso, los Cenas, conjunto Soto Godoy, los hermanos Mendoza, Gómez, Pavón, el maestro Paquito Aranda, Ángel de las Dos Hileras, Catalino Verón, Darío Castel, lo conocimos a Darío Castel, Marquitos y Eber Sosa, los primos del chamamecero, Quiquito Barrios, Juancito Lemos, Estampa del Tarahui y otros, dice acá. Bien, bien. Sortea 5.000 pesos con la entrada. Nosotros tenemos 5 entradas que tienen sus dueños. Así que los espera, ahí dice, a 2 cuadras de La Gaona, Camino del Buen Aire, Moreno, el día 16, o sea, el próximo domingo, Nelida. Vamos a entregar. Tenemos las 5 entradas que tenemos acá para la familia Albarracín. Exacto. Son 2. Sí. Para Benítez y el señor cuñado que tengo anotado ahí. Ahí está. Y la señora Melinda Roldán. Ahí está. Así que tenemos ya los 5, las 5 entradas que nos regalara Lisandro Arriola. Ya le hemos dado a sus dueños. Muy bien. Dentro de un ratito vamos a cantar alguna canción, Nélida. ¿Le parece? ¿Le parece bien? ¿Me va a invitar a cantar? La voy a tratar de acompañar, Nélida. Como he hecho durante toda mi vida. Y le digo gracias, señor. Acordaste de Pero vamos a recordar también en esta noche que nos encontramos en esta hermosa circunstancia. Un 20 de mayo llegaban para celebrar el cumpleaños de Nélida Godoy. Los 60, ¿eh? Los 60, y no los granaderos. Y dicho sea de paso, fue el único lugar que me festejaron, porque los 60 no me lo festejaron en ningún lado. Así que estamos en deuda con eso, Angelo. Bueno, ya vamos a arreglar, Nélida. Perfecto. Simplemente es testimoniar nuestro afecto, nuestra admiración por esos tremendos indios Takunao que han recorrido el mundo, han ido 10, 12 veces al Japón, y que cada vez que uno tiene oportunidad de presentarlos, se sigue asombrando por la capacidad artística. Le comentamos a los amigos también un saludo grande a Carlitos Alberto Vélez, que anda en la web tomando nuestra señal y repartiendo los panes de la ternura. Vamos al comienzo entonces, Cacho y Nelson Takunao, 4620-583, el teléfono de Telered y este patio provinciano del folclore en Celeste y Blanco. Y hoy nos aplaudimos, ¿eh? Tendríamos que haber aplaudido.
Estamos con él, ¿lo tenemos ahí? ¿Lo tenemos o cantamos un tema? Bueno. Bueno. Vamos a cantar un temito entonces. Para don José, para su señora, para nuestros queridos nietos que siempre nos piden que cantemos, ¿eh? Entonces, se hizo hoy, cantamos. Vivo caminando sin descanso, siguiendo la huella que dejó. Sin decirme adiós se fue aquel día, su mirada entristecida en el silencio se quedó. Sin decirme adiós se fue aquel día, su mirada entristecida en el silencio se quedó. Me dicen los montes que la vieron, que iba sollozando por ahí, que ha dormido en la sombra de un tala y las aves que le vieron le cantaron al partir. Que ha dormido en la sombra de un tala y las aves que le vieron le cantaron al partir. La luna me dice que de noche la cobijan con su manto y amanece sin dormir. El sol del día la va nombrando y ella vive sollozando su tristeza hasta morir. El sol del día la va nombrando y ella vive sollozando su tristeza hasta morir. Zamba enamorada, ¿dónde has ido? Déjame cantar y te quiero ver. Su mirada siempre entristecida, yo te entrego hasta mi vida si tu amor mío ha de ser. Su mirada siempre entristecida, yo te entrego hasta mi vida si tu amor mío ha de ser. Se escucha en los montes su cantar, los pañuelos le dicen al sol, que la zamba trae la alegría y ha llegado galopando dentro de mi corazón. Que la zamba trae la alegría y ha llegado galopando dentro de mi corazón. La luna me dice que de noche cobija con su manto y amanece sin dormir. El sol del día la va nombrando y ella vive sollozando su tristeza hasta morir. El sol del día la va nombrando y ella vive sollozando su tristeza hasta morir. Muy bien, Elida. Muy bien, excelente. Lo diría Luisito Ángel Ponce, un gran conocedor de uno de los autores, Jesús Leónidas Corbalán, autor de unas zambas realmente preciosas, Huellas Santiagueñas, hay unas cosas bellísimas de este autor tan, tan prolífico. Vamos a ir con otro temita y después lo vamos a invitar a Luisito Ángel Ponce que nos convide para el 21... con entrada libre pero gratuita, ¿eh? En el Centro Cultural Leopoldo Brachial, y uno de estos personajes tan lindo como es Luis Ángel Ponce, generador de tantas historias en nuestra ciudad de Moreno. ¿Qué quiere cantar, Lili? ¿Vamos para el litoral? Bueno, ¿cómo no? Lo invito a cantar un chamamecito. Y uno se acuerda... Donde me acuné con chamamé. Chamamé, sí, señor. Cuando uno ha vuelto a Fernández o cuando uno ha vuelto a San Juan allá... que se ha ido de chango, con alguna alpargatita y vuelve al tiempo, y bueno, ya nada ha cambiado. La vida es una película que siempre va tornándose diferente minuto a minuto, así que un chamamé. Verdad que este chamamé, a mí, Angelosi, me toca muy de cerca, me toca el alma porque he vivido en Videocampo con toda mi familia,
Y a veces, había veces que uno no tenía ni para tomar mate cocido. O sea que esta canción que hizo don Roberto Galarza me toca mucho el alma. Entonces, como humildemente me gusta que la gente se entere quién es la persona que está en este momento agradeciendo a la vida, agradeciendo a la música y por sobre todas las cosas agradeciendo a Dios que puso en mi camino a este querido compañero que tengo. Así que siempre me emociona decir las cosas que uno siente. Entonces, para todos ustedes y para toda la gente que en este momento esté escuchando y que nos estén viendo, este chamamé que se llama Añorando mi Pago. Vamos a hacer de cuenta que está volando Sebastián Vita acompañándonos. Y nos vamos hacia esa zona tan linda que contaba Nélida. Vivo añorando mi pago y el pueblo de gente buena, el caminar por sus calles cubierta de tibia arena, el ancho patio florido con cerco de enredaderas y los juegos inocentes de capichua y rayuela. Cuando regreso a mi pueblo camino como perdido, reviviendo en los recuerdos de aquellos viejos amigos. Solo un eco me responde de aquel hermoso pasado. Vivo penando a lo lejos, vivo añorando mi pago. Vivo penando a lo lejos, vivo añorando mi pago. Tardes de mate cocido con una rica galleta. ¿Cuántas veces fue merienda y por qué no también de cena? ¿Cómo quisiera que vuelvan aquellos felices días en que todo era alegría a pesar de la pobreza? Por eso es que con tristeza recuerdo el pago en que yo vivía. Tiempo de feliz infancia que pasaron con los años. Ya no está mi viejo rancho, mi compinches que hoy extraño. El arena ya no existe, lo cambiaron por asfalto. Y aunque es signo de adelanto, lo de ayer vivo añorando. Cuando regreso a mi pueblo camino como perdido, reviviendo los recuerdos de aquellos seres queridos. Solo un eco me responde de aquel hermoso pasado. Vivo añorando a lo lejos, vivo añorando mi pago. Vivo penando a lo lejos, vivo añorando mi pago. Fernandito, vamos a poner un corte comercial. La gente que nos ha dicho que sí a esta propuesta. Y el próximo martes, los del Remanso y el grupo La Payana. Una cita realmente con cantores extraordinarios de nuestra localidad. Nos vamos con la pausita comercial, Fernando y Cristian Armaño. Maravillosos. Autoservicio Lodeñata, carnicería, verdulería, artículos de limpieza, almacén, cabinas telefónicas, Centenario y Castelli en Villa Salas. Lodeñata, todo el año junto a usted.
Avícola Marchetti, huevos de granja de Entre Ríos. 30 años en el ramo aseguran nuestra seriedad. Quesos de rallar, duros, semiduros y artesanales, saborizados. Comuníquese con el Tano, 0237-463-7226. Panadería y confitería La Milagrosa. Factura, bizcochitos, galletas de sémola y salvado, grisines, medialunas para hornear con jamón y queso, maquinarias y hornos de última generación. Virginia y Salvador te esperan en Pedro Lacoste, 753 Merlo Norte. Pedidos al 0220-482-6240. Reparto de quesos y fiambres Don José, distribuidor exclusivo de frigorífico 190 y Nueva Sierra. Quesos cremosos, cuartirolo y Mar del Plata, de Córdoba, salamines y longanizas de campo, aceitunas, ajíes en vinagre, tomate en botella y en embutidos en general. Comuníquese al 0237-463-6473 y al 466-1923. Don José, el socio de su negocio. Panadería La Pinta, totalmente renovada. Pan caserito al mediodía. Gran variedad en tortas y facturas. Sándwich de miga. Panadería La Pinta lo espera en Hipólito Yrigoyen, 1247 Moreno Sur. Contactos al 011-3322-0932. Panadería La Pinta, totalmente renovada, te espera. Tapas de empanadas y pascolinas Meli, hojaldre, criollas, para horno y freír, de Copetín, pastelitos, los mejores precios de la zona, también línea Don Viola y buena pasta en fideos, ravioles, ñoquis y torteletis, téngalos en su negocio, llámenos 011-15-6054-1947, Tapas Meli, llévalas a tu mesa. Forrajes y Pet Shop Tommy, lo que su mascota necesita. También cereales, gas y carbón, artículos de limpieza por mayor y menor. En Moreno Sur, Yrigoyen 1950 y en Francisco Álvarez, San Martín 7814. Pedidos al 0237-487-2609. Forrajes y Pet Shop Tommy. Panadería Los Gallegos, especialidad en tartas, pastafrolas, ricotas y dulce de leche. Coco y dulce de leche, tortas especiales con crema, dulce y durazno. Además, bizcochitos y alfajorcitos en bandeja. Venta de pan, facturas y pan rallado. Leo le ofrece lo que su negocio necesita, por eso llámelo al 15 69 88 88 80. Radio 552 asterisco 24 469. Distribuidora San Jorge, toda la línea de Finca Dorada, bebida, quesos y fiambres. 11 37 84 99 69. Y de radio 564-0506. Y se empieza a repechar.
el caballo delante y el alma tira para atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. ¡Qué maravilla, por favor! Y esto es sin duda alguna un poco el sueño del pibe, de tener frente a nosotros, como decía nuestro amado Sebastián Vita, gente que no va a ver una segunda parte de estos monstruos de la guitarra y la canción y el género del dúo. Cachito, maestro, un enorme gusto que estén con nosotros. Bienvenidos para la gente que nos anda mirando desde la platea y desde el monitor de Telerrey. Hacía mucho que no me decían cachito. Bueno, un placer, Ricardo, estar con ustedes y con toda la audiencia de vuestro programa, con mi compadre que vive de cerca por acá, Sí, señor. Siempre estamos amenazando que íbamos a venir, pero viste. Claro. Bueno, se dio hoy. Se dio. En buena hora, ¿no? Digo, yo, negra, le decía a mi señora, le digo, negra, te voy a hacer un regalo, pero... Y trajimos el agua, ¿viste? Por favor. Bueno, un gusto estar acá y cantar con Nelson una vez más para todo el público argentino, porque nosotros tenemos una vigencia ya de muchos años. Sí, señor. Van a ser como 48, ¿no, compadre? Por ahí. Sí, en septiembre de este año, 48 años. 48 años. Y eso hizo posible el público argentino. Sí, señor. Así que nuestro tremendo agradecimiento siempre, siempre, a todas las provincias argentinas. Y tenía un poco razón el querido viejo Domingo cuando los insistía y medio con algún coscorrón por ahí para que agarraran la viola. Un lonjazo. Ahí está. Corría. Tenía razón eso. Corría seguido la lonja. Sí. Sí, o sí. Decía siempre que la única herencia que nos iba a dejar el viejo era la guitarra y el canto. Ajá. Y fue así nomás. Claro. Entonces hoy estamos más que agradecidos a él y a mamá, porque cantaban los dos muy bien. Ajá. Claro, hacían un dúo muy lindo. Y de ellos le damos todo el amor por la música. Claro. Y dentro de la familia también hemos conocido, ¿también? Hemos degustado a Delma. Y el Pampa también. Sí. El todos, Pampa. Todos cantores los Tacunó. Sí, señor. Ninguno trabaja. ¿Qué habíamos comenzado bueno, en este mes? Este es un clásico de Don Atahualpa Yupanqui y Nabor Córdoba, Lañera. Lañera. Y muy conocida mundialmente, ¿no? Una samba preciosa que hemos grabado hace algunos años en compañía de nuestro querido amigo que hoy no pudo venir porque le quedaba muy lejos y mucha lluvia, Pirín Macei. Ah. Le mandamos un cordial saludo, una gran guitarra de allá de La Plata. Sí, que hace ya como 10 años que está con nosotros. Y hemos hecho todo un trabajo junto con Pirín. También participó Pelusa en el último disco, Canciones con Amigos. Y hay variado, la música del norte, del sur, del litoral, de Cuyo, de Buenos Aires también. Y con ese disco, Canciones con Amigos, participó Antonio Tarragorros, Víctor Heredia, Omar Moreno Palacio. Bien. Que ahora vamos a cantar una huella precisamente de Omar. Y esto es un poco la segunda edición de aquellos que habían hecho con Marcelo, con Miguel Simón, con José Ángel Treyes. Esto es una segunda parte, ¿no? Con Don Sisto Palavecino. Ahí está. También, sí. Bellísima noche con la presencia. Los aplaudimos, los indios taconados en el folclore celeste y blanco. Ahí los tienen. Primera.
los toros de los truenos vienen bramando, pechando nubarrones, negreando el campo. El viento va trineando con su gemido. Lo triste de lo triste no estar contigo. Con víboras de plata los repusinos vienen rascando panzas empurecidos. Finos dedos de agua van tremolando la canción de la lluvia sobre mi rancho. A la huella me voy llorando, como por la ranura lloran los charcos. Alma dentro galopo, muy en tiniebla, paleteando la sombra de la conciencia. He quedado pensativo, filosofando. Los ojos asombrados abren los charcos. Cada con implacable, una gotera con ruidos de ranita me encerré. El grillo en la bombilla, enronquecido de cantar soledades, sueña conmigo. A la huella, solo sin huella. Estoy solo en el rancho, huella sin ella. Como para establecer Muy bien, seguimos. Noches de la Música Argentina. Estábamos viendo los indios tacunados. Y uno no deja de asombrarse con la calidad. Pasan los años y como los buenos vinos, cada vez es mejor saborearlos. Nelia, cuénteme los llamaditos. Carlitos Chaván, un abrazo muy grande. Un saludo grande a mi gorda Amanda. Amanda. Ahí está. Eso. Ahí está. Llamaditos, Nelia. Pesa un montón, Amanda. Pesa un montón porque la tuve a UPA y un poquito la tuve porque después ya... Hermosa, Amanda. Vamos a decir que se comunicaron el 46... diga usted el teléfono, que yo no... Como tengo que estar siempre. Siempre. 4620-583 en medio, está, que nos conecta con toda la Así gente es. Hermosísima de nuestro distrito de Moreno. Así es. ¿Quiere ir a bailar el domingo, Nélida? Pero yo para bailar, Chavamé, ya no más. Se habré ganado concurso bailando, che. Mira, me nomás tenía que ir a buscar del baile allá a las 6, 7 cuadras. Con el compadre Albarracín veníamos los dos allá enroscados bailando. Próximo domingo, Círculo Criollo del Rodeo, a partir del mediodía, la invitación cálida de nuestro querido hombre de Corrientes, Lisandro Arriola, con los chaqueñísimos Cardoso, los Cena, conjunto Soto Gómez y 100 conjuntos más. Es una maravilla esto realmente. Y tenemos las entradas que se van para el próximo domingo en el Círculo Criollo del Rodeo, Nélida, ¿eh? Así es, Ricardo. Se comunicó con un correntino. Ajá. Un correntinazo, ¿eh? Ramón Benítez. ¡Opa! Y la señora, que también es la señora Evi, claro, claro que sí. Bueno, claro, dice que sí, que le gustó mucho el poema de don Roberto Galarza. Gracias por esas palabras tan lindas. Gracias por conmoverse, porque realmente si uno no se conmueve, ya no, para qué vivimos, ¿no es cierto? Así que gracias a Evi, dice que está llorando Evi porque se acordó también de sus tardes en Corriente. Y otro que se comunicó también, que está viendo por internet, es Horacio Mena y Julita. ¡Oh, un abrazo grande! Él dice que se trasladó a Entre Ríos. También dice que él no tomaba mate cocido, pero tomaba cascarilla. Claro. Y yo le decía que cuando nosotros tomábamos cascarilla era una fiesta, claro, ¿no? Juli, así que vamos con esta cámara. ¿Sabés, amor, lo que es la cascarilla? La querida... Karina, ¿sabés lo que es la cascarilla? Bueno, yo sé. Martincito... No, cascarilla. Al amigo Albarracín, de los nuestros, claro. Esa fueron las primeras golosinas, las primeras chocolatadas, cuando no había otra cosa para llevar al desayuno de los chicos. ¿O no, Luisito Ponce? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Nelly. Buenas noches a todas las niñas de las cámaras y al amigo Martín también que está, al chico del control y a toda la audiencia
teleaudiencia. Bien, bien. Mal acostumbrado a la radio. La teleaudiencia, ¿eh? Un gusto enorme estar compartiendo este espacio. Y aquello de las primeras golosinas, la torta frita hecha ahí medias a la apurada, esas son las primeras golosinas que tuvimos los que hacemos la provincia, Luis. Claro, y con los 25 de mayo en Santiago, el alfiñique tucumano. Ajá, ajá. De Tucumán, importado de Tucumán, sí, traímos sí, el alfiñique, claro. Solo para el 25 de mayo. Nada más. Nada más. Después claro. Vuelta la tortilla y mate cocido. Y el mate cocido con poleo. Ajá, ahí mate está. Cocido con poleo. Y cuando es el poleo en el mate, mate caliente y dulce. Ajá, bien. Así esa es la característica santiagueña. Santiagueña, santiagueña. Pero nos venías a invitar, Luisito, hay una convocatoria muy linda que va a ocurrir el 21 con una persona que respetamos, una de las grandes palabras, una de las grandes letras que vive aquí. Se lo vamos a robar a Moreno, porque ese es casi territorio de Moreno allá al fondo de Cascallares, ¿no? Claro, es territorio de Moreno, ¿no? Aunque pertenezca a otro partido. Él siempre se consideró morenense y venía en su bicicleta inglesa, vieja, y paseaba por Moreno como cualquier otro transeúnte, ¿no? Y sin embargo es una eminencia sí. Para nosotros, don Julio Rodríguez Ledesma. Qué buen tiempo, estábamos hablando hace un ratito, Luis, qué buen tiempo para todos aquellos que vamos a abrevar a la música santiagueña. Bebé Ponti hace 15 días y ahora un libro de Julio Rodríguez Ledesma, caramba, ¿eh? Así es, bueno, estamos en este emprendimiento con mi amigo Carlos Figueredo, uh-huh. Y lo hacemos todo a pulmón, por eso pedimos por favor a los medios que nos ayuden a difundir para que toda la gente conozca principalmente al autor, ¿no? A don Julio Rodríguez Ledesma. Y de paso que bueno, disfrute de un espectáculo literario, musical y de baile. Van a estar los de Remanso, un número en el que apostamos fichas durante tantos años. Porque son de Moreno, andan representando a San Miguel y me parece que están llamados a ser los grandes cantores del próximo año, me parece, Luis, ¿no? Mire, yo, por lo que puedo percibir del estilo de ellos, creo que son los santiagueñísimos por excelencia, los representantes en el canto del canto del monte santiagueño. Por herencia, ¿no? Por genética, más que nada. Son herederos del dúo Vidalero, uh-huh. Que es una enormidad excelente para nosotros, dúo. El dúo Vidalero, sí. De Chela Jiménez y Domingo González. Así que vamos a estar mostrándolos o dándole la posibilidad a la gente de Moreno que los conozcan y que los acepten y los adopten de una vez por todas. Algarroba Blanca. Algarroba Blanca va a estar ahí para que bailen los chicos. El Chucky Benítez, va a estar Diego Figueroa, Ezequiel Figueroa. Y un lugarcito muy especial para el hijo del Diego Figueroa, un chiquito de unos 5 o 6 años, ajá, más o menos. Ajá. 3 años. Tres años. Qué maravilla. 3 años, gaucho zapateador. Bien. Luisito, vamos a hacer de cuenta que nos vamos a ese patio. Si me permitís, sí, voy a decir sí. El último llamadito. Es bueno. Del señor Horacio de Álvarez, que también saluda a toda la gente. Bueno. Y dice que le gusta mucho los cantores que vienen a este programa. Muy Así bien. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Y que no se pierde ni un día de dice que las repeticiones y todo. Así que le mandamos un beso muy especial. Muy bien. Gracias. ¿Cuánto hay que pagarle el nombre? ¿Dónde vamos vive? A ver. Con canciones se les paga. Ahí está, muy bien. Ahí está. Métale este. Meta. Luisito Ángel Ponce. Venga, vamos. Ya. Familia Pereira, Susana y su marido. Bien. Eso, bien de patio provinciano. Yo soy de ese pago lindo que le llaman el polear, dichoso de aquel que nace y muere en ese lugar. Sí, señor, de Fernández, Luisito Ángel Ponce. Allí nace Eusebio More, que al violín lo hacía hablar, dueño de la chacarera con que yo aprendí a cantar. Eso, mire cómo baila.
pagos del viejito sin fugas y ya el curador y también de Blas Noriega el famoso bueno. rastreador. Chacarera, chacarera, rupa chico del foliar, brasita que enciende el pucho dolido de mi cantar. Otra nomás. Sí, señor Susana. Callejones polvorientos llenos de luna o de sol, con sus recuerdos se pone chaupi, chaupi el corazón. Me voy en sueños cantando camino de media flor, en la represa yo busco reflejos de un viejo amor. Animal del tatamaño que me vengan a tocar con su arpita milagrera, chacarera del lugar. Chacarera, chacarera, rupa chico del polear, brasita que enciende el pucho dolido de mi cantar. Venga, Susana, venga, 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 Susana, venga. Venga, venga, Susana. Venga, Susana. No quiere venir, Susana. Venga, 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 vamos a entrometernos un ratito. Venga para acá, Susana, estamos en el patio de casa. ¿Cuánto hace que, vamos a darle el micrófono a Nelia, cuántos años hace que nació, conoció ese eximio bailarín? Nosotros, vamos a poner el micrófono, dígame, nosotros cuénteme. Nosotros estamos casados hace 45 años. Cumplimos 45 años de casados. Ajá. El 26 de junio este año. Así que éramos muy chiquitos, teníamos 17 y 19 años cuando nos casamos. Es decir, que le deben la vida, la vida al baile. Sí, sí, ¿eh? Pero el baile no hace tanto, ¿eh? Ajá. Hace un poco menos, algo así como 12, 13 años. Bien. Cuando ya nuestros hijos ya estaban, claro, ahí está. Hemos ahí comenzado está. Con algo que nos gusta. Claro. Y bueno, y de paso seguimos juntos. Es un motivo más para estar juntos. Sí. Sería, un aplauso para ellos. Sería también. Muy lindo. Sería muy lindo que nos explique más o menos cómo es esto de estar 45 años junto al lado de una sola persona, o sea, del mismo hombre, ¿no? Uh-huh. Porque hoy en día dura tan poco, tan poco esto los matrimonios, que cosas que duelen el alma, porque me toca muy de cerca esto de las separaciones, ¿no? Y entonces yo digo, ve, yo hace 45 también, y usted 45, sí. Así que acá estamos dos de 45. ¿Cómo hacemos? Yo tengo algo que contar a la gente. Por ejemplo, yo, mi esposo a mí no me escucha nunca, entonces siempre estamos bien. Es el gran secreto de conservar 45 años del matrimonio. Y debe ser algo parecido también. O dicen que siempre sí, querida, ¿no? Vamos a hacer una cosa, Fernandito y los amigos Cristian. Vamos con una pequeña pausita comercial y nos quedamos. Para que aprendan los chicos jóvenes, ¿eh? Ahí está. Cualquiera de los dos, no escuchar. Está Andresito y Janina. Seguimos adelante. ¿Cuál es el secreto para mantenerse 45 años? No escuchar a la señora. Vamos. Autoservicio Lodeñata, carnicería, verdulería, artículos de limpieza, almacén, cabinas telefónicas, Centenario y Castelli, en Villa Salas. Lodeñata, todo el año junto a usted. A
Avícola Marchetti, huevos de granja de Entre Ríos. 30 años en el ramo aseguran nuestra seriedad. Quesos de rallar, duros, semiduros y artesanales, saborizados. Comuníquese con el Tano, 0237-463-7226. Panadería y confitería La Milagrosa. Factura, bizcochitos, galletas de sémola y salvado, grisines, medialunas para hornear con jamón y queso, maquinarias y hornos de última generación. Virginia y Salvador te esperan en Pedro Lacoste, 753 Merlo Norte. Pedidos al 0220-482-6240. Reparto de quesos y fiambres Don José, distribuidor exclusivo de frigorífico 190 y Nueva Sierra. Quesos cremosos, cuartirolo y Mar del Plata, de Córdoba, salamines y longanizas de campo, aceitunas, ajíes en vinagre, tomate en botella y en embutidos en general. Comuníquese al 0237-463-6473 y al 466-1923. Don José, el socio de su negocio. Panadería La Pinta, totalmente renovada. Pan caserito al mediodía. Gran variedad en tortas y facturas. Sándwich de miga. Panadería La Pinta lo espera en Hipólito Yrigoyen, 1247 Moreno Sur. Contactos al 011-3322-0932. Panadería La Pinta, totalmente renovada, te espera. Tapas de empanadas y pascualinas Meli, hojaldre, criollas, para horno y freír, de Copetín, pastelitos, los mejores precios de la zona. También línea Don Viola y buena pasta en fideos, ravioles, ñoquis y torteletis. Téngalos en su negocio. Llámenos 011-15-6054-1947. Tapas Meli, llévalas a tu mesa. Forrajes y Pet Shop Tommy, lo que su mascota necesita. También cereales, gas y carbón. Artículos de limpieza por mayor y menor. En Moreno Sur, Yrigoyen 1950. Y en Francisco Álvarez, San Martín, 7814. Pedidos al 0237-487-2609. Forrajes y Pet Shop Tommy. Panadería Los Gallegos, especialidad en tartas, pastafrolas, ricotas y dulce de leche. Coco y dulce de leche, tortas especiales con crema, dulce y durazno. Además, bizcochitos y alfajorcitos en bandeja. Venta de pan, facturas y pan rallado. Leo le ofrece lo que su negocio necesita, por eso llámelo al 15 69 88 88 80. Radio 552 asterisco 24 469. Distribuidora San Jorge, toda la línea de Finca Dorada, bebida, quesos y fiambres. 11 37 84 99 69. Y de radio 564 0506. Muy bien, seguimos, sí señor, los últimos minutitos. Vamos a cerrar este espacio agradeciéndole a Luisito Ángel Ponce, agradeciéndole a Voces Nativas que van a estar en este espectáculo integral de poesía y canto santiagueño. Próximo viernes 21 de noviembre, entrada libre pero gratuita, como siempre decimos. Y vamos a entregarle la entrada, un ejemplo, Albarracín, ¿cuánto le has pedido a la difunta Correa que te trajera un yerno? Mirá lo que ha traído para Yanina, una maravilla, y cómo no creen los milagros. Un chico trabajador, buena persona, amante de la música argentina, y Nélida le va a entregar la entrada que se ha ganado Andresito, una de las personas de allá de Villa Salas que queremos con todo el corazón. Para que se vaya el próximo domingo. Andrés. Muchas gracias, gracias. Che, ¿lo podemos, algún partido de la selección que falte lo mandamos como el Kun Agüero? Gracias, Andrés, que disfrutes con Yanina esto tan lindo que nos ha regalado el folclore. Luisito, el sorteo por los 5 mil pesos. Si llega a salir ganador, Andrés,
4.980 para nosotros, negra. Andrés, quedamos. Si no. Luisito, gracias. Hasta el próximo viernes 21, viernes hermano 21, querido. A las 20 horas, el Teatro Leopoldo Marechal. Estaremos presentando el libro de Julio Rodríguez Ledesma y además ofreciéndoles un espectáculo de danza y de canto junto a los de Remanso, que van a estar el próximo martes aquí. Y el dúo Voces Nativas y nosotros con Algarroba Blanca para que bailen los chicos de el Chucky Benítez, bien. El Diego Figueroa, Ezequiel Figueroa y sus compañeras, por supuesto. Muy bien. Y va a estar, gracias, Luisito. Va a estar de maestro de ceremonias, quien no podía ser, ¿no? En este caso, ¿no? Para corresponderse, el heredero, el Julio Rodríguez, el Chelco. El hombre de la Avenida de los Corrales allá, claro, en Los Domingos. De la Feria de Matadero. De la Feria de Matadero. El presentador de la Feria de Matadero. Es justamente el hijo de don Julio Rodríguez Ledesma y va a estar presente ahí presentando. Bien. Valga la redundancia. Bien. Gracias, Luisito. No, muy gracias bien. A ustedes, como siempre, y estaremos el martes otra dale, vez aquí. Dale. Bueno. Va a venir el grupo La Payana, va a estar los integrantes de la familia González. Chela y Domingo han tenido a Vanessa, que está en el grupo. La Payana y luego los del Remanso. Nos vamos yendo, Lelia, así ¿le es. Parece bien? Nos vamos, si Dios quiere, hasta el próximo martes. Acuérdense de nosotros, que nosotros lo llevamos siempre en el alma. Muchas gracias y hasta que termine el programa de hoy con Mario Álvarez Quiroga. Un grande. Muchas gracias. Muy bien, hasta el próximo martes. Ahí llega Mario Álvarez Quiroga, que estuvo aquí compartiendo nuestro patio provinciano. Hasta el martes. Gracias. Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Por la garganta me sube un río de sangre fresco de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos y en la sien una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio. Selvas oscuras y de vidrio serás hecho, pero para que nunca lo pueda saltar el pueblo que está rondando la llave y guarda nuestro secreto. Yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero. Sabemos los dos y nadie puede saberlo. Por acariciar a solas
la tela de aquel pañuelo que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo y que no te he dicho nunca. Aunque se hunda el firmamento, aunque tu nombre y el mío lo pisoteen por el suelo, aunque la tierra se abra y aún cuando lo sepa el pueblo y ponga nuestras banderas de amor a los cuatro vientos, sigue queriéndome así. Te quiero.